las 7 de la mañana, ya con 5 minutos. Hoy es lunes 16 de octubre y estas son las noticias. Aseguran empresarios que si decretan el área natural protegida en zonas aledañas a la laguna de Bacalar, la bahía de Chetumal tendrá restricciones significativas en su navegación. Lamenta la presidenta del Consejo de Cambio Climático, Norma Patricia Muñoz Sevilla, que desde la creación del proyecto Cancún hasta la actualidad ha sido devastada un 40% de la selva tropical y manglar. Se encuentra detenida en el Senado de la República la iniciativa para prohibir la operación de delfinarios y la reproducción de especies en cautiverio. Continuará la Dirección de Ecología de Benito Juárez con el programa de saneamiento y limpieza de cenotes urbanos. Catastrófica muerte de miles de crías de una colonia de pingüinos en la Antártida. Solo sobrevivieron dos polluelos de 36,000 aproximadamente. Además, huracán Ofelia amenaza a Irlanda con peor tormenta en 50 años. Defensa de Roberto Borges Angulo interpone recurso contra canciller de Panamá por violentar los derechos de su cliente. En breve, elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez recibirán 2,440 uniformes. Denuncian restauranteros que exfuncionarios del gobierno que encabezó Roberto Borges Angulo son la principal competencia desleal de los empresarios del ramo de venta de bebidas alcohólicas. Asegura experto en temas fiscales y director de una firma jurídica que el esquema outsourcing no es más que un gran teatro para sacar de la empresa un impuesto al valor agregado IVA sobre la nómina y esta práctica resulta riesgosa. Toman 40 los aspirantes a candidatos independientes para la presidencia de la República. En Quintana Roo hay por lo menos 18 personas en lista de espera de trasplante de órganos y tejido de riñón y córnea. Quintana Roo se convertirá de nuevo en el mayor productor de caoba al reportarse un éxito en los 12 millones clonales de esta especie en la península de Yucatán. En información del sureste, la fuga de gas en un ducto de Petróleos Mexicanos, Pemex, provocó que más de 1,300 personas fueron evacuadas en Tabasco. Lo más relevante a nivel nacional, infancia en riesgo por obesidad. Cada año en México se reportan más de 50,000 nuevos casos de niños entre los 0 y los 14 años de edad con esta enfermedad crónica. Y en el panorama internacional, en Venezuela, oficialismo asegura que ganó 17 de 23 gubernaturas. Opositores dudan de los resultados. Luces del siglo. Periodismo. Periodismo de verdad. Presenta su versión digital. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Carla Romero. El mundo de la información a tu alcance con un solo clic. Luces del siglo digital. Con Carla Romero. Buenos días, bienvenidos. Esto es LSD Noticias, Adicción por Informar. Estamos iniciando la semana, lunes 16 de octubre, prácticamente ya en la recta final de este mes. Gracias por estar con nosotros en línea a través de Facebook. Recuerda, es muy importante sus comentarios. También que le dé like, pero sobre todo que le dé compartir a la publicación para que más gente se sume a nuestro espacio informativo. Yo soy Carla Romero y me da un gusto tremendo poder contar con su presencia en esta mañana. Agradezco, por supuesto, también a nuestros compañeros que hacen posible llevar hasta usted la información más sobresaliente. Y en esta ocasión, todo lo que este fin de semana sucedió. Y vaya, el reporte policiaco, pues por más que lo tratamos de hacer resumen, está bastante extenso. Como hubo de balaceras, ejecuciones, asaltos, una cantidad impresionante de hechos delictivos en Cancún, en Playa del Carmen, en Puerto Morelos, en Isla Mujeres. También hubo, pues lamentablemente, la pérdida de la vida de una persona de forma dramática y que bueno, pues todo eso y mucho más le vamos a informar aquí. Lo que a nivel nacional también
destaca, por supuesto. 9982-771180 es nuestra línea telefónica. Está a su entera disposición, es una línea de celular. Dudas, comentarios, sugerencias, sus denuncias. Nos puede enviar también mensajes de voz vía WhatsApp, acompañados de fotografías, de videos. En fin, estamos para servirle. Estos micrófonos le pertenecen, utilícelos. Desde luego vamos a tomar en cuenta también todos los comentarios constructivos que nos hacen cuando nos sugieren algunas secciones, información que quisieran ver aquí. Lo estamos considerando, vamos creciendo poco a poco juntos en este proyecto que empezó de una manera, pues sí, ambiciosa, pero pensando que a lo mejor pues tendríamos limitantes. Y no ha sido así, al contrario, la respuesta de la gente ha sido maravillosa, lo cual agradecemos. Vámonos rápidamente con nuestro recorrido. ¿Qué es lo que los principales diarios de circulación nacional manejan el día de hoy en portada? Iniciamos, como siempre, con Reforma, con quien Luces del Siglo mantiene una alianza informativa. Y dice, advierten activistas y especialistas, Mazaña, crece la violencia en secuestros, cometen plagiarios abusos sexuales, graban agresiones y mutilan a sus víctimas, dice. Y también la cantidad, no solamente la violencia crece, sino la cantidad. Dice, los plagios se han disparado en los primeros 8 meses del año, según las procuradurías y fiscalías estatales. Muestra un gráfico lamentable, pero así es. Cancún, por supuesto, está dentro de estos estándares. Aquí ya todos los días vemos situaciones por demás que antes eran impensables, violentas, crueles, sangrientas a más no poder. Por otra parte, pues una foto ahí en donde se ve, dice, al golf en helicóptero oficial. El líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, interrumpió ayer la práctica de los participantes del Mundial de Tiro con Arco en el Campo Marte para abordar un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. Antes de despegar, un colaborador le acercó su bolsa de bastones de golf. Ya ve que no mueven un dedo, ¿no? Pues para eso sirven nada más muchos de ellos. Lamentablemente, ahí está la fotografía del líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, utilizando helicóptero oficial. ¿Y qué van a decir las autoridades del gobierno federal a esto? Si no tienen vergüenza. Por otra parte, exige el Partido Acción Nacional cuentas sobre el tren a Toluca. Senadores del PAN pidieron cuentas a la SCT sobre la construcción del tren México-Toluca, proyecto al que cuestionaron por su falta de planeación y posible elevación de costos. Dice Raúl Gracia, presidente de la Comisión de Comunicaciones, queremos informes para que la obra no ponga en riesgo la infraestructura y mucho menos vidas humanas. Ya ve que se les da porque en la SCT dan obras, licitan, presuntamente, siempre resultan beneficiados con padres, amigos, socios, en fin, y terminan siendo obras de mala calidad, con sobrecostos en la obra, en fin, negocio redondo para unos cuantos. Un Nobel de corazón, el keniano que busca romper la brecha para que se lea más literatura latinoamericana en África y viceversa. Vuelve extorsión, supuestos miembros del cártel de Tepito cobran derecho de piso a comerciantes y choferes en Tláhuac y Coyoacán, zona que era controlada por el Ojos. También dice, arrasamos Maduro a nivel internacional. Esta información en Venezuela. El gobierno dijo haber ganado ayer 17 de las 23 gubernaturas. Los resultados fueron desconocidos por la oposición, que denunció fraude. Mata a cientos un camión bomba. La explosión en la capital de Somalia, imágenes también muy lamentables, dejó al menos 276 víctimas mortales. El gobierno culpa del atentado a un grupo vinculado a Al Qaeda. Por otra parte, calcinan en Guerrero a ex dirigente del PRD. En Chilpancingo está fechada la nota también, dice, en la misma zona de Guerrero donde bandas criminales han forzado a cerrar escuelas y suspender servicios en clínicas, el ex líder estatal del PRD, Bernardo Ranferi Hernández, fue ejecutado. También la fotografía donde dice, la camioneta fue incendiada en la carretera Chilapa-Tlapa. Y por último, reciben pensiones de lujo en universidades públicas. Los trabajadores de algunas universidades públicas llegan a pensionarse hasta con 154% de su salario, según datos de la Auditoría Superior de la Federación. Esto es lo que, por su parte, maneja el periódico Reforma.
7 de la mañana, 16 minutos, el Universal. También información que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Seguirá en negociaciones pese a propuestas disruptivas de Estados Unidos, afirma el secretario de Economía. También dice México, no se levanta de la mesa. Problema de tierras, pescadores de San Quintín, Baja California, mantienen disputa por la propiedad de 1.700 hectáreas. América va por semana perfecta, esto en información deportiva y algunas otras notas. Carstens dice, respeto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante disensos. No siempre hay coincidencias, pero sí diálogo fluido, afirma. Asegura que dejará el cargo con la inflación encaminada a 3%. También en el Universal, así van en sus partidos rumbo al 2018. También pues son una encuesta en donde una vez más Andrés Manuel López Obrador va a la cabeza y dice, no tiene rival. Así es como lo subtitulan después de poner su nombre, Andrés Manuel López Obrador, no tiene rival. 29.1% el que lleva el mayor índice. También dice Zavala, preferida para el frente. A solo unas horas de que dejara el Partido Acción Nacional, Margarita Zavala se posicionó como la independiente con mayor intención. Esto es lo que dice el Universal. Acuérdense que también hay algunos medios de comunicación que tienen siempre clara tendencia. México necesita un Macron, dice historiador Jan Meijer, opina que ante la carencia de líderes políticos en México haría falta un fenómeno como el del presidente de Francia, quien sin pertenecer a ningún partido logró generar un movimiento que en poco tiempo llegó a la presidencia de ese país. Pues sí, nos hacen falta personajes que vayan más allá de sus intereses personales, porque de esos tenemos mucho aquí en nuestro país. Las redes muestran el rostro del feminicidio. Difusión en internet ha generado empatía a víctimas, dicen expertos. También esta información que se generó durante el fin de semana, detuvieron a chofer de Uber por el homicidio de la otra joven poblana que estaba desaparecida. En Zacatecas hallaron muerta a una estudiante también desaparecida. Ahí lo tiene usted. Por otra parte, aumenta la obesidad infantil en el país. 30% de niños y adolescentes padecen este mal. 50.000 nuevos casos también de obesidad infantil se reportan al año. Esto por parte de El Universal. Mientras tanto, Milenio, aún hay tiempo. México sigue en el Tratado de Libre Comercio, dice Guajardo. Nadie dijo que las 7 rondas son las únicas, señala el secretario de Economía. Canadá, solo confiable. Hay que intensificar el acercamiento, afirma Gamboa. Concamín teme que la renegociación limite resultados positivos en manufacturas. Y también dice la icónica y sexagenaria que resiste flotando Torre Latino. Mancera pidió a MIT cambiar reglas del Fonden y apoyar a la Ciudad de México. Por otra parte, una fotografía donde dice una banda de saqueadores de ferrocarril. Y bueno, pues hicieron esto, ¿no? Extorsionadores también de empresarios. Según el gobierno de Veracruz, cerró la carretera Orizaba-Puebla e incendió patrullas. Hubo 8 detenidos y ahí está la fotografía. Ejecutan a un líder histórico del PRD, Ranferi Hernández, fue asesinado y quemado en una zona de disputa del crimen en Guerrero. También dice desapariciones forzadas, casi 9 de cada 10 culpan por igual a narcos y autoridades. Pues es que ya están más o menos en las mismas, tienen un modus operandi distinto, pero pues a final de cuentas son la misma escoria. Hay que decirlo como es. En el Excelsior analizan en Tratado de Libre Comercio irse a extra innings, prevén nuevas rondas. Las propuestas de línea dura del equipo de Trump han dificultado las negociaciones, pronostica pérdidas si se cancela el acuerdo. Las alianzas resucitan a Pemex, México a la baja en el Producto Interno Bruto per cápita. También dice el sismo desplazó a 23.000 burócratas y dañó 36 edificios. Siguen con la numeralia, las cifras de los damnificados y de todas las secuelas que dejó este sismo del 19 de septiembre. Damnificados temen quedar en el olvido.
La ayuda también viajó en dos ruedas, maneja edificio de Banxico sin daños. Y algunas otras notas, la muerte del diplomático que enfrentó a Augusto Pinochet. Además, aventaja el chavismo esta nota de los resultados, presuntos resultados allá en Venezuela. 40 independientes se lanzan a pedir firmas. Sí, es que, bueno, se registraron en total, me parece que 85. A 8 los desecharon, es de plano, no había manera, no cumplían con los requisitos. Y a otros tantos los mandaron a llamar en el INE para que terminaran de solventar ahí algunos requisitos que tenían pequeños detalles. Pero 40 son los que ya se lanzaron por la firma, los aspirantes a la presidencia de la República por la vía independiente. El IMSS lidera en bancos de células madre. También, pues, algunos choques, 262 choques de cargueros, una nota por aquí. El éxodo de Cataluña, este asunto que está bastante fuerte en España. Se están yendo los bancos, las empresas, absolutamente todo el mundo está retirando sus capitales de Cataluña como una medida de presión. Ya le dieron un ultimátum que vence el día de hoy, me parece, al presidente de catalán, y o declara la independencia o pues le van a aplicar el artículo 155, es lo más seguro. Es lo que están esperando el gobierno de Mariano Rajoy. Nos vamos ahora con el Universal, no, ya el Universal lo dimos, es el Financiero. Nos vamos con el Financiero por último. Y bueno, pues esto que el día de hoy también maneja y que pues nos suena tendencioso, pero pues bueno. Tira Margarita al frente a tercer lugar, dice la nota. Impactos. La alianza entre el PRI y el Partido Verde, postulando a Miguel Ángel Osorio Chong, registra la segunda posición en la intención de voto. También trae una encuesta en donde dice, lidera Andrés Manuel López Obrador en la encuesta, igual que Reforma, AMLO a la cabeza. PRI, Partido Verde, ahora resulta que el PRI y el Partido Verde están en segundo lugar, y pues le recomiendo que lea cómo se hizo la encuesta y los resultados que arroja están bastante interesantes. Reconstruir no es solo lo inmobiliario, dice Carlos Rojo. Por supuesto, es mucho más allá el daño que causó el sismo del 19 de septiembre. Se registran 86, bueno, era lo que le decía, se registraron 86 independientes, solo 40 aprobaron, otros tantos están ahí en la tablita tratando de pues cumplir con absolutamente todos los requisitos. Ya son las 7 de la mañana con 23 minutos. Muchas gracias a quienes esta mañana inician con nosotros. Me permiten, por favor, voy a darle lectura a quienes están en Facebook saludando. Antoine J.A., muy buenos días, excelente inicio de semana. Saludos desde Puebla, muchas gracias. Saludos a toda la gente allá. A Chetumal, Samuel Sánchez Tinajero, buenos días, dice, hoy madrugamos para escuchar las noticias. Muchas gracias, el mejor espacio, sin duda. Bendiciones también. Saludos al club de Toby, dice. Saludos también para Mauricio Rivera Nieva, feliz inicio de semana desde Bolivia. Un beso muy grande, gracias. También a Cabrón, feliz inicio de semana desde mi cama. Ah, qué cosa maravillosa, ¿verdad? Yo no levantándose temprano para trabajar, pero mire, aquí estamos frescos como una lechuga. Muy felices y contentos informándole en esta mañana de lunes. A Enrique Flores Ejudo, muy buenos días también. Hortajado Soriano, a Fernando Pérez, buen día, a darle con todo. Miguel Ángel Capcanul también. Eliseo Martínez Cepeda, saludos. Que tengan todos un super lunes. Huracán a la vista, dice, pendientes a todos. Y las antenitas al 100%. Muchas gracias, Eliseo. Ya está pendiente ahí, yo te aviso. Hilario Leonel también, gracias. Y bueno, pues a todos los comentarios. Martín Gabriel Etulain, saludos, Martín. A Rulo Cervera, excelente día. También para, bueno, dice Eliseo, AMLO solo tiene un rival y es el más peligroso. Es el gobierno corrupto que no quiere dejar el hueso. AMLO presidente, dice, para el 2018, y nos imaginamos a Eliseo levantando su manita así. Sergio Reyes también, saludos hasta Guanajuato, hermoso, gracias. A Juan Manuel Rolón, saludos, muy buenos días, saludos a la familia ya en Jalapa, Veracruz. Pedro Franco, saludos, Chetumal está contigo y te recuerda. Y yo los recuerdo, los extraño y quiero volver en algún momento. Sí me doy mis escapadas, a lo mejor este fin de semana, unos tacos de camarón nos esperan por allá, ¿verdad? ¿Por qué no? O un licuadito. Hay tantos lugares que se come maravilloso allá en Chetumal. Vámonos con las noticias a nivel nacional. Pongan mucha atención, por favor, mamás. Yo sé que la modernidad
nos lleva a utilizar, pues ya lo que caiga, ¿no? Para lo más práctico, no lo que caiga, pero lo más práctico para hacerle lunch a los niños o incluso para comer en casa. Cada vez son más los productos enlatados, todas las cosas que puede uno encontrar en el refrigerador de repente, que es comida rápida y dices, ya viene listo, nada más lo descongelas y lo metes al horno de microondas y ya sale, ¿no? En cuestión de que 5 o 10 minutos, una comida que pues antes nos llevaría mínimo unos 40 minutos o un poquito más. Esto está provocando, además de que todos los productos ya vienen muy procesados, vienen con mucho azúcar, está provocando un serio problema. Ya lo sabemos, pero hay que recordárselos porque la infancia es la que está en mayor riesgo por obesidad. En México, 3 de cada 10 niños y adolescentes de 0 a 14 años padecen obesidad infantil. De 2014 a 2016 se tiene el registro de 151,283 nuevos casos, de acuerdo con el anuario de morbilidad de la Secretaría de Salud. Es decir, que cada año un promedio de 50,000 menores se unen a la lista. La edad más vulnerable es entre los 10 y los 14 años. Los niños en este rango representan 47% de todos los casos. Hay que tener en cuenta que cada vez es mayor la cifra y pues esto origina enfermedades como la diabetes, que no debemos olvidar que es una enfermedad crónico-degenerativa que genera muchas otras enfermedades y que de verdad arruina la vida de las personas, incluso a partir de los 38, 40 años en adelante, y no hay manera ya de revertirla. Es un mal de hace más de 10 años. En 2006, México apareció como el país con mayor crecimiento de sobrepeso y obesidad infantil ya desde el 2006. En el mundo, comenta Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor. Si estas cifras no le dicen nada, entonces estamos mal. Y en las escuelas ya habían hecho una regulación con las cooperativas, así les llaman, ¿verdad? Las tienditas donde les dan algunos productos a los niños. Y pues resulta que en algunos casos les volvieron a permitir, como no vendían porque era fruta y eran como cosas más sanas, les volvieron a permitir uno que otro producto chatarra porque dicen que uno de vez en cuando no hace daño. Pésimo criterio, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahí están las autoridades educativas para que rindan también cuentas de sus actos. Los padres de familia son los que deberían de salir ahí a pelear. La nota a nivel internacional el día de hoy, lo que destaca: Venezuela, gobierno y oposición dicen haber triunfado. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró ayer que los candidatos del gobierno ganaron al menos 17 de las 23 gubernaturas que se eligieron en las urnas, mientras que la oposición, que se perfilaba como favorita para obtener la mayoría de los cargos, dijo tener serias dudas sobre los resultados y denunció anomalías en el cierre de los centros de votación. Conociendo a Maduro, es obvio que jamás iba a decir, no, pues algo a reconocer que yo pues no gané, ¿verdad? Obviamente. Nos vamos ahora con información que tiene que ver, por supuesto, con lo que este huracán Ofelia está generando amenazas. Afortunadamente, nada que tenga que ver con nuestro país, pero sí con Irlanda. La peor tormenta en 50 años es lo que les podría golpear. Irlanda despachó a sus Fuerzas Armadas para reforzar su defensa contra inundaciones ayer domingo y advirtió contra viajes no esenciales con la esta alerta en momentos que el huracán Ofelia amenaza al país con la peor tormenta en 50 años. Se espera que Ofelia, el sexto mayor huracán en la temporada del Atlántico, toque tierra en las costas suroeste de Irlanda hoy lunes, dijo el Servicio Meteorológico Irlandés, señalando que se trata de una tormenta sin precedentes. Vea nada más el gráfico, ahí queda clarísimo. Es probable que vientos con fuerza de huracán lleguen frente a la costa sur de Irlanda, pero se espera que pierdan fuerza cuando alcancen el litoral, agregó el Servicio Climático, que declaró alerta roja. El organismo alertó que algunas ráfagas pueden exceder los 130 kilómetros por hora. El gobierno también ha advertido de inundaciones en áreas costeras y la probable interrupción de servicios de transporte y electricidad. No deberían salir durante esta tormenta. Es un evento climático extremo, planteó el jefe del Grupo de Coordinación de Emergencias Nacionales de Irlanda. Ahí habrá que esperar lo que suceda con esta tormenta allá en aquel país. De verdad que nosotros tenemos que estar muy pendientes. Nuestra temporada ha estado muy activa y parece que así va a seguir. Esto también se lo vamos a
informar. Debemos de tener siempre nuestra cultura de la prevención en el caso de fenómenos hidrometeorológicos muy, muy, muy grabada, de qué es lo que tenemos que hacer antes, durante y después de un huracán. Enseñársela a las personas que sabemos acaban de llegar a vivir porque se espantan. Así pasó con Wilma. Y yo recuerdo que tenía unos vecinos que acababan de llegar a vivir, tenían un año, les tocó Wilma. Y pasando Wilma se fueron, dijeron no queremos volver a saber nada del Caribe ni de las zonas de huracanes. Y como ellos muchos, hay gente que de verdad en su vida les ha tocado ver un fenómeno de esta naturaleza. Y yo insisto, yo prefiero mil veces un huracán que nos da tiempo de prepararnos a un terremoto que nada más de repente te agarra, incluso dormido, ya cuando te diste cuenta ya estás abajo de los escombros. Nos vamos ahora con el pronóstico del tiempo para Quintana Roo. El canal de baja presión sobre el norte de la, sobre y norte de la península de Yucatán provoca temperaturas calurosas durante el día, nubosidad y lluvias dispersas acompañadas de chubascos con actividad eléctrica ocasional sobre algunas zonas de Quintana Roo, más frecuentes por la tarde o noche. El frente frío número 5 sobre el noroeste de la República Mexicana y norte del Golfo de México provoca descenso en las temperaturas, viento fresco y rachas del norte, nubosidad y lluvias sobre su área de influencia. ¿Cómo estarán las temperaturas para el día de hoy? La máxima oscilará entre los 33 y los 35 grados, la temperatura mínima entre los 18 y los 20 grados y la sensación térmica máxima para el día de hoy será de 38 grados Celsius. Es tiempo de hacer una pausa, ya son las 7 de la mañana con 32 minutos, pero enseguida vamos a estar de regreso. Hoy en portada, Luces del Siglo, periodismo, verdad, investiga el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, a Mariana Zorrilla, la ex, bueno, la ex esposa de Roberto Borge Angulo, ex gobernador del estado, es investigada por el SAT. El organismo federal rastrea propiedades de la ex esposa de Roberto Borge en Quintana Roo. En Cozumel no tiene bienes, indagan en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal. De esto y mucho más le informaré más adelante. Ya volvemos. Resumen del sureste. Resumen del sureste. El gobierno de Veracruz acusó a los pobladores del municipio serrano que bloquearon una autopista y quemaron dos patrullas de pertenecer a bandas dedicadas al robo de trenes en los límites entre Puebla y Veracruz. La versión oficial señala que los inconformes exigían que les fueran devueltos una camioneta robada que les había sido asegurada por la corporación policíaca y otro vehículo más que se encontraba también en situación irregular. La fuga de un gas en un ducto de Petróleos Mexicanos provocó que más de 3.000 personas de unas 300 familias fueron evacuadas la madrugada de este sábado de la comunidad de Santa Teresa, Arroyo Hondo, en el municipio de Cárdenas, Tabasco. La empresa precisó que el percance fue provocado por una toma clandestina de gas de sus instalaciones, por lo que las primeras horas implementó un plan de atención de emergencia, en tanto que el ejército puso en marcha el plan DN-3 para auxiliar a la población afectada. En Chiapas, 56 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron destituidos como parte de las denuncias que se recibieron mediante el programa Cero Corrupción durante el mes de septiembre. De los 56 elementos destituidos, 38 pertenecían a la Policía Estatal Preventiva, 10 a la Subsecretaría de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, 9 a la Policía Estatal Fuerza Ciudadana y Policía Estatal de Tránsito, 4 a la Policía Estatal de Turismo y Caminos y otros 4 con funciones administrativas. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Luces del Siglo y Grupo Reforma son socios estratégicos. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible para iOS y Android. Accesa nuestro portal lucesdelsiglo.com. Cada mañana espera tu periódico en la puerta de tu casa u oficina. Suscríbete al 207-7105 y obtén un 50% de descuento. Radio Luces es la emisora de Luces del Siglo. Cultura, nutrición, finanzas. Radio Luces, viviendo la radio online. Dicen que nuestro destino está escrito.
En Hospiten sabemos que el destino se puede volver a escribir. La prevención del cáncer de mama está en tus manos. Durante el mes de octubre te incluimos una mastografía gratuita con tu consulta de ginecología en Hospiten Cancún. Solicita tu cita al 881-3700 o dirígete a nuestro correo electrónico cancun@hospiten.com, ubicándonos en www.hospiten.com. Un espacio abierto al diálogo, al análisis, a la crítica y al debate de los temas económicos y financieros que forman el entorno de las empresas y el tuyo. Luces Financieras, con Wilbert Esquivel, de la idea al dinero. Todos los martes, de 9 a 10 de la mañana, por Radio Luces. Tus palabras cuentan, alza la voz. Participa en el concurso estatal juvenil de oratoria, Tankelet An. El espacio para expresar tus ideas. Inscríbete en tu instancia municipal de juventud. Habrá premios para los tres primeros lugares. Checa las bases en qroo.gob.mx/juventud. Síguenos en Facebook como Juventud Quintana Roo. ¡Crezcamos juntos! Llegó. ¿Eres comerciante o trabajas por tu cuenta? Afíliate al padrón de contribuyentes y obtén seguridad social, créditos para tu vivienda y negocio y otros beneficios. De agosto a noviembre, un asesor te visitará para afiliarte sin costo. Infórmate en gob.mx/crezcamosjuntos o llama a Yo Crezco 01 55 96 27 39 26. Crezcamos juntos. Ser formal conviene. Gobierno Federal, Secretaría de Finanzas y Planeación, Gobierno del Estado de Quintana Roo. Estás escuchando, LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Con 37 minutos estamos de regreso. Si a usted le toca llenar el tanque el día de hoy, abusado con el precio de las gasolinas, porque pues ha estado subiendo de a poquito en poquito, como que de repente creen que no nos damos cuenta, pero nos la han estado aplicando, y tenemos que ponernos abusados porque pues de poquito en poquito sí nos va afectando cada día más. Ya hemos estado leyendo por ahí algunos de los análisis que dicen habrá afectaciones si el Tratado Libre de Comercio no se da bien para México, aparte de que se va a disparar el dólar, pues también las gasolinas. La Magna hoy en 16 pesos, la Premium en 17,68 y el diésel en 16 pesos con 88 centavos. Nos vamos con más información. Antes permítanme darle lectura a algunos comentarios. Dice Fernando Pérez: Carla, nos han amaestrado, dice. El paladar, bueno, sí, nos han acostumbrado el paladar, dice. Todo tiene azúcar. El atún ya no es atún, está hecho de soya. Y así te puedo decir de muchos productos, todos, prácticamente todos, efectivamente. Roger Romero Maza, muy buenos días, gracias, un saludo. Excelente inicio de semana para todos ustedes. Bueno, pues para quien nos pidió que se haga una investigación, nos están diciendo que si podemos hacer una investigación, ¿qué hacen? ¿Cuántos elementos de tránsito hay y qué hacen? Porque cuando hay un accidente, dice, lo único, no, me pidió guardar el anonimato, no voy a dar el nombre, no se preocupen, dice, lo único que están haciendo es pistolear. Se refieren a cuando están con el radar para detectar la velocidad y entonces, ¿no?, el velocímetro para agarrarlos y pues infraccionarlos. Pero mire, aquí van todos, ellos también reciben órdenes, no creo que nada más son ellos. Ellos a final de cuentas están cumpliendo también con una cuota. Así es como se las gastan. Vamos con la información que se ha generado aquí. Ahorita, espérenme tantito, ahorita le voy a informar sobre la investigación a Mariana Zorrilla, la exesposa de Roberto Borge Angulo, porque el sistema de administración tributaria le está siguiendo la pista, está tras sus pasitos. Eloy Quintale Jiménez, presidente de la Cámara de Comercio, aseguró, y siguen con este tema, que si decretan el área natural protegida en zonas aledañas a la laguna de Bacalar, entonces la bahía de Chetumal tendrá restricciones significativas en su navegación y podría dejar sin acceso y participación en la escalera náutica del Caribe.
Directivos de 7 cámaras empresariales del centro y sur del estado dieron a conocer su postura en contra de la intención de convertir en área natural protegida zonas aledañas a la Laguna de Bacalar y la Bahía de Chetumal. Eloy Quintal Jiménez, presidente de la Cámara de Comercio, aseguró si decretan el área natural protegida, la Bahía de Chetumal tendrá restricciones significativas en su navegación. Podría dejar sin acceso y participación a la escala aeronáutica del Caribe Chetumal, además de que el canal de Zaragoza perdería su sentido de permitir el ingreso de naves de calado mayor. En conferencia de prensa, los dirigentes de la Canaco, la CEMIC, Canidad, Coparmex, así como la Asociación de Hoteles, Licoreros e Inmobiliarios, exigieron a las autoridades federales y locales que tengan la intención de decretar un área natural protegida, pues del contrario, aseguraron, se estaría afectando a más de 3.800 habitantes de los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Otompe Blanco, que tienen los índices de marginación y desempleo del estado más altos. Entre sus consideraciones, los representantes empresariales señalaron que históricamente el desarrollo de las principales regiones y ciudades del mundo está vinculado al aprovechamiento de sus cuerpos de agua, sean superficiales o subterráneos. El estado de Quintana Roo es precursor en materia de ordenamiento territorial basados en el aprovechamiento de sus recursos naturales, costas y arqueología, así como los municipios del centro y sur de Quintana Roo tienen vocaciones diversas que juntas representan un gran potencial en materia turística, comercio, servicios, industria de bajo impacto, desarrollo fronterizo, investigación, entre otros. Los municipios del centro y sur de Quintana Roo tienen vocaciones diversas que juntas representan un gran potencial en materia turística, comercio, servicios, industrias de bajo impacto, desarrollo fronterizo, investigación, entre otros. En los centros urbanos de los municipios de Otompe Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto y poblaciones vecinas se dan condiciones culturales de gran arraigo y valor histórico. Estos municipios tienen igual o mayor número de instrumentos de ordenamiento del suelo que han preservado sus recursos naturales y hemos aprendido a reconocer su valor. Eloy Quintal Jiménez aseguró que los sectores empresariales del centro y sur de Quintana Roo apuestan por respetar las leyes e instrumentos vigentes de regulación del uso de suelo y sus cuerpos acuíferos, evaluarlos y perfeccionarlos sin detrimento a los principios básicos de la sustentabilidad del desarrollo, así como la conservación responsable del medio ambiente, que implica, entre otras cosas, la inversión pública en infraestructuras regional y urbana para que los impactos puedan ser mitigados a su máximo posible y así garantizar la conservación del medio ambiente y sus componentes. Para LSD Noticias, Eugenio Pacheco. Tiene usted todos preocupados, obviamente, por el sector, hablando del sector económico más que en lo ambiental. Sí, hay que decir que tampoco hemos escuchado a los defensores siempre de estas causas ambientales pues alzar la voz al respecto. Habrá que preguntarles qué es lo que opinan. Nos vamos con más información. La presidenta del Consejo de Cambio Climático, Norma Patricia Muñoz Sevilla, lamentó que desde la creación del proyecto Cancún en 1974, hasta la actualidad, ha sido devastada ya un 40% de su selva tropical y manglar. Desde la creación del proyecto Cancún en 1974 hasta la actualidad, ha existido una deforestación inmensa debido al turismo y desarrollo costero, aseguró la presidenta del Consejo de Cambio Climático de la Presidencia de la República, Norma Patricia Muñoz Sevilla. De acuerdo con ella, se han devastado entre el 40 y el 50% de la selva tropical y manglar que existía en Cancún. Otras investigadoras, como la doctora en Desarrollo Económico y Social, Christine McCoy, han señalado que en más de 40 años Cancún ha perdido el 77% de sus selvas, el 64% de sus dunas costeras y el 68% de sus humedales. Muñoz Sevilla indicó que con la pérdida de vegetación se ha deteriorado el poco suelo que tiene la región, además de matar la flora y fauna local, donde han documentado casos de especies como cocodrilos, monos y aves. Para LSD Noticias, Jorge Ramírez. Son las 7 de la mañana ya con 44 minutos. Rodrigo Constanz, presidente de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, dijo que la iniciativa para prohibir la operación de delfinarios y la reproducción de especies en cautiverio se encuentra actualmente detenida en el Senado de la República. Sí, también es una iniciativa que toca muchos intereses económicos. La iniciativa para prohibir la operación de delfinarios y la reproducción de especies marinas en cautiverio se encuentra actualmente detenida en el Senado de la República, por lo que empresarios han manifestado temor de que exista un madruguete en el dictamen, impulsado por el Partido Verde.
Rodrigo Constanz, presidente de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, declaró que están pendientes de que el Senado abra los foros para su discusión. Las reformas al artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, aprobadas por la Cámara de Diputados, indican que queda prohibida la operación de delfinarios y la inhibición de la reproducción de especies en cautiverio. Para LCD Noticias, Jorge Ramírez. Por otra parte, le informo, la Dirección de Ecología de Benito Juárez continuará con el programa de saneamiento y limpieza de cenotes urbanos con el fin de mantenerlos en buenas condiciones. Con el fin de mantener en buenas condiciones los más de 90 cenotes urbanos que hay en la ciudad, la Dirección de Ecología continuará con el programa de saneamiento y limpieza de cenotes urbanos. Seguirán con el que se encuentra en el Parque del Domo de la 510, con la ayuda de la organización civil Amigos de Xiancan, la empresa Aguacan y la Comisión Nacional del Agua, Conagua. Así lo explicó Gerardo Uribe, director de Planeación y Política Ambiental. Bueno, el próximo día 18, por instrucciones del presidente Roberto Estrada Barba, damos continuidad al programa de saneamiento y limpieza de los cenotes urbanos, y en esta ocasión nos toca el cenote del Parque del Domo de la 510. Ahí llevaremos a cabo un taller que es de una guía de buenas prácticas para el uso de los cenotes con los amigos de Xiancan. Aguacán y Conagua tomarán muestras de agua de los cenotes. Nosotros haremos la limpieza tanto del parque como el área de influencia del cenote y limpiaremos el cuerpo de agua de los contaminantes sólidos que recojamos. Con esta limpieza suman 8 cenotes en donde se han recogido desechos que la ciudadanía tira, por lo que el funcionario pidió que después de que se hagan estas intervenciones, cuiden estos lugares. De estos 97 cenotes que la Dirección de Ecología tiene censados, 67 están en la vía pública y 40 tienen un problema grave de contaminación, por lo que las muestras que dé Aguacán del agua que se extraiga, dependiendo de los contaminantes, se llevarán a cabo políticas de saneamiento. Para LSD Noticias, Selene Hidrogo. Y vamos a seguir platicando un poco acerca de esto que está sucediendo en el mundo, el cambio climático y los efectos que estamos generando en las demás especies y por supuesto en la naturaleza. Solo dos de 36,000. ¿Le da eso a usted una dimensión de la catástrofe de la que podríamos estar hablando? Dos de 36,000 es la catastrófica muerte de miles de crías de una colonia de pingüinos en la Antártida. De las 36,000 crías, solamente 2 polluelos lograron sobrevivir. Los pingüinos de Adelaida, del este de la Antártida, acaban de empezar una temporada de reproducción catastrófica. Así describieron unos científicos franceses a los eventos enfrentados por estas aves al inicio de 2017, esto es lo que informó el Fondo Mundial para la Naturaleza. Solo 2 de los polluelos de una colonia de 36,000 pingüinos sobrevivieron a las duras condiciones ambientales de su hábitat. No había alimento para ellos. Una cantidad de hielo inusualmente alta hizo que los adultos tuvieran que viajar más lejos para conseguir comida y que los polluelos murieran mientras esperaban. Un desastre similar ocurrió en 2013 en la misma colonia de pingüinos que en ese entonces tenía cerca de 40,000 ejemplares. En esta ocasión, el exceso de hielo marino provocó la muerte de todos los polluelos. El fondo ha estado apoyando la investigación realizada en la región por expertos del Centro Nacional Francés de Investigación Científica que monitorean el número de pingüinos desde 2010. Esto es lo que le estamos haciendo a la naturaleza. Diversos grupos de conservación están pidiendo acciones urgentes para proteger a la colonia de estas aves en el este de la Antártida. El fondo dice que la prohibición de la pesca de crustáceos planctónicos, que son el principal alimento de los pingüinos en la zona, eliminaría la competencia y ayudaría a asegurar la supervivencia de las especies antárticas. Una vez más, es la mano del hombre, es el efecto de la mano del hombre sobre la tierra. Estamos con la pesca quitando el alimento a estos pingüinos y al rato van a estar como las vaquitas marinas, especies en peligro de extinción y ya sin poder hacer, nos va a costar más trabajo, más dinero, más esfuerzo sobre todo y
con resultados inciertos, porque no se puede realmente saber si se va a lograr o no. En este caso, bueno, con la vaquita marina, si se va a poder salvar la especie o no. Quedan menos de 30 ejemplares y ahora vemos esta catástrofe con los pingüinos. De verdad es muy lamentable. Los hombres somos, como especie, lo más deplorable para el resto de las especies. No sabemos convivir con ellas. Vamos ahora con otra información y le voy a invitar, mire, está mal que lo diga, pero lo voy a invitar a que se siente, que guarde calma, que vaya por un té o un café, porque el resumen policíaco del fin de semana, yo hubiese querido que fuera de dos notas o tres y vámonos. Pero no. Asaltos, ejecuciones, balaceras, cualquier cantidad de hechos violentos. Aquí tenemos la información para usted. Reporte policiaco. Reporte policiaco. Dos personas fueron baleadas la mañana de este viernes 3 en la región 102 de Cancún en un incidente aún confuso. De acuerdo con información preliminar, se registró una persecución hacia la avenida Cabá con Francisco y Madero, ruta 4, y posteriormente se registraron otra vez balazos a la altura del Parque El Rotario en la región 93. Uno de los presuntos sicarios que escapaba a bordo de un auto verde y que fueron identificados como pertenecientes al grupo de Los Pelones fue detenido. Cuando el vehículo pasaba frente a la clínica del Issste por la Cabá, llegando a la ruta 4, los sujetos decidieron abandonar su vehículo y seguir a pie, pero fueron atajados. Aunque inicialmente se dijo que dos personas fueron detenidas, autoridades confirmaron que solo uno de los delincuentes fue capturado a pocos metros del lugar. Por intentar asaltar un comercio, este viernes un sujeto fue golpeado y amarrado en Paseos del Mar en la ciudad de Cancún. El hombre intentó atracar la rosticería de pollos Don Pechugón en la Supermanzana 251. Sin embargo, empleados y clientes lograron someterlo. Estas personas y otros vecinos amarraron y golpearon al frustrado asaltante, mismo que fue entregado a policías municipales. Un hombre fue asesinado y su hija fue herida dos veces de bala en el interior de una casa en la región 259, en el fraccionamiento Villa Sotocho Paraíso. El ataque ocurrió pasadas las 18:30 horas de este viernes y el pistolero huyó sin ser detenido, aprovechando la instalación de un tianguis ambulante contiguo a este domicilio. La menor de edad fue trasladada en un taxi hasta el Hospital General, donde se le declaró estable con impactos en la pierna y el hombro. Una patrulla municipal lo siguió para tomar la declaración del infante. Una persona del sexo masculino perdió la vida durante la madrugada de este sábado al caer de uno de los acantilados en Isla Mujeres. El reporte ingresó a la Dirección de Seguridad Pública poco después de las 8 de la mañana, cuando se informó sobre el hallazgo de un cuerpo en la zona de los acantilados. Policías llegaron hasta el lugar de los hechos confirmando la situación, lugar donde también llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el sujeto había muerto, al parecer por el mismo golpe en la cabeza. Se presume que la persona era un indigente, resbaló de los acantilados y se golpeó la cabeza con las rocas. Con el tiro de gracia, un hombre fue encontrado ejecutado la madrugada de este sábado en un área de terracería aledaña al camino de acceso al parque ecoturístico de Xcaret, al sur de Playa del Carmen, uno de los sitios más visitados por el turismo internacional. De acuerdo con información preliminar, alrededor de las 3:44 horas, vigilantes del parque escucharon al menos dos disparos. Cuando salieron a investigar, encontraron a un hombre con el tiro de gracia. Datos preliminares establecen que los disparos fueron hechos con un arma 9 milímetros. La madrugada de este sábado, una persona fue ejecutada y hallada en la privada Avellano del fraccionamiento Villas del Mar 3, en la región 248, aún al lado del Hospital General, en Cancún. Poca información logró recabarse de la forma en que se suscitaron los hechos. Un hombre fue baleado la tarde de este sábado en el interior de un vehículo en el estacionamiento de Plaza Las Américas en Playa del Carmen. De acuerdo con información preliminar, en la zona se reportaron dos disparos y posteriormente se confirmó que un hombre estaba herido a bordo de un automóvil Kia. Más tarde se informó que el hombre murió. Una persona perdió la vida al recibir varios disparos de bala en la Supermanzana 96, en la calle 6 con 133 de Cancún. Los hechos ocurrieron pasadas las 6 de la tarde de este sábado, cuando desconocidos dispararon contra la persona, quien quedó en el lugar. Testigos de los hechos aseguraron que el ejecutado recibió disparos de al menos 15 detonaciones que escucharon vecinos, al parecer con un arma larga. Alrededor de las 8 de la mañana de este sábado se recibió el reporte de un asalto a mano armada en la pastelería Happy Cake,
ubicada en la avenida Bonampak, en la ciudad de Cancún, sin que la policía municipal acudiera al lugar de los hechos y sin lograr la detención de los presuntos responsables. Antes de las 8 de la noche de este sábado, una persona del sexo masculino fue baleada en la región 220, manzana 22 de esta ciudad. Según testigos de los hechos, dos sujetos en moto dispararon en diferentes ocasiones contra su víctima y lograron darle al menos en 6 partes. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital General por medio de una ambulancia de la Cruz Roja. Un hombre perdió los estribos y de certera puñalada en el pecho asesinó a su mujer. El hijo también iba a ser asesinado por su padre cuando intentó defender a su madre del ataque. El hecho sucedió alrededor de las 3 horas de la madrugada de este domingo en el Gomar de Punta Maroma, ubicado en el kilómetro 304 del tramo carretero Playa del Carmen, Puerto Morelos, en donde el presunto asesino perdió el control y acuchilló a su mujer en el pecho, la cual trabajaba en la tienda de conveniencia mencionada. Al observar el ataque, el hijo de la pareja, un joven que también trabajaba en el lugar, intentó defender a su madre, lo cual causó más la furia a su propio padre, quien también intentó apuñalar a su propio hijo. Gracias a la intervención de los trabajadores de la gasolinera, que defendieron al muchacho, el probable segundo homicidio no se concretó. Luego de asesinar a su esposa, el tipo intentó huir, pero fue capturado por la policía y puesto a disposición de la Fiscalía General. Una persona fue presuntamente ejecutada a balazos en los primeros minutos de este domingo en el bar Laos en Puerto Morelos. Trascendió que en el ataque hubo un muerto y un herido de gravedad de 5 que fueron alcanzados por las balas. En febrero de 2014, en este mismo antro, fue ejecutado de 5 balazos un hombre que en su momento fue identificado como Francisco Jesús López Sánchez, alias El Paco. Una persona fue asesinada al interior de un domicilio en el fraccionamiento Ciudad Natura y cuyo cuerpo fue marcado por los responsables con el número 66 en hechos ocurridos al mediodía de este domingo. El cuerpo sin vida fue encontrado al interior de una casa sobre la calle Abedules en la Supermanzana 260 de la ciudad de Cancún. Los primeros en arribar fueron los paramédicos de la Cruz Roja, aunque únicamente para constatar que la persona ya había fallecido. Son las 7 de la mañana con 57 minutos y antes de irnos a la pausa le voy a dar lectura a algunos de los comentarios que nos han hecho llegar. Gracias, antes de la pausa, a Mario A. Morales, saludos, dice: hola Carla, buenos días, no tenemos video ni audio. Bueno, pues eso es rollo allá, ¿eh? Porque nosotros sí aquí nos estamos viendo perfecto. Yo creo que es tu internet, mi querido Mario. Pero bueno, pues aquí estamos, ¿eh? También José Luis Vázquez Navarro, buen día, feliz inicio de semana, bendiciones, saludos al norte del país, gracias por estar con nosotros. Gaspar Ballina dice: ¿dónde están los 3 órdenes de gobierno? Nunca han agarrado a ninguna persona, son las mismas políticas del PRI, Borge, después Partido Verde gobierna mi municipio y dice: PAN, gobierno del estado, no hace nada, hay que meter mano, dice, a todos sus funcionarios corruptos, es lo que dice Gaspar Ballina. Julián Padilla también nos está viendo, gracias. Rubén Darío Rivero, saludos, dice, al presidente de 10, a Renberto Estrada Barba, que hay que decirlo, brillaron por su ausencia, la gente de la pastelería Happy Cake, que nos hizo favor de hacernos llegar mucha de la información, las fotografías y los videos, nos decían, se le llamó a la policía municipal, no apareció una sola patrulla no apareció ahí, pues qué podemos esperarnos de todo lo demás. José Luis Hernández, buen día, saludos, Dios la bendiga, igualmente gracias, gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por informarse con nosotros. Vamos a la pausa y ahora sí les prometo que regresando les vamos a informar acerca de la investigación del sistema de administración tributaria que está siguiendo los pasos de Mariana Zorrilla, la ex esposa de Roberto Borge Angulo. Ya volvemos. Resumen Nacional. Resumen Nacional. Un conductor de la empresa de servicios Uber fue detenido, junto con otra persona, acusado presuntamente de participar en el asalto y asesinato de una joven universitaria de Puebla. Hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre, y en Zacatecas, tras darse a conocer el hallazgo del cuerpo de la estudiante Cintia Nayeli Vázquez, de 16 años de edad, en un arroyo en el municipio de Guadalupe, las autoridades de la Universidad Autónoma de esta entidad condenaron el asesinato y exigieron justicia a las autoridades estatales. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros alertó sobre la empresa Tu Crédito Real, compañía falsa que a través de internet engaña a la población al ofrecerles créditos por montos de hasta 5 millones de pesos. Explicó que esta firma se hace pasar por la empresa de crédito real, la cual sí existe,
y está regulada tanto por la Conducef como por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En el caso de la Ciudad de México, es necesario que se modifiquen las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales. De lo contrario, no se podrá atender las necesidades de toda la población afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre. Lo anterior fue señalado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien indicó que, como funciona actualmente el Fonden, los recursos que están por este medio dejarían sin atención a miles de damnificados. Estás escuchando, LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Cultura, nutrición, finanzas, música. Radio Luces es la emisora de Luces del Siglo. Escúchanos en www.lucesdelsiglo.com. / radio-online. Radio Luces, viviendo la radio online. Dicen que nuestro destino está escrito. En Hospiten sabemos que el destino se puede volver a escribir. La prevención del cáncer de mama está en tus manos. Durante el mes de octubre te incluimos una mastografía gratuita con tu consulta de ginecología en Hospiten Cancún. Solicita tu cita al 881-3700 o dirígete a nuestro correo electrónico cancun@hospiten.com, ubicándonos en www.hospiten.com. Expresiones corporales, literarias, musicales y plásticas. Donde comer rico, bucear, pedir un libro prestado. Divulgación científica, teatro, carnavales, cultura. En Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Encuéntranos con tu distribuidor oficial, en Oxxo, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Luces del Siglo, el periódico, de Quintana Roo. Tus palabras cuentan, alza la voz. Participa en el concurso estatal juvenil de oratoria, Tankelent An, el espacio para expresar tus ideas. Inscríbete en tu instancia municipal de juventud. Habrá premios para los tres primeros lugares. Checa las bases en qroo.gob.mx/juventud. Síguenos en Facebook como Juventud Quintana Roo, Instituto Quintanarruense de la Juventud, Gobierno del Estado de Quintana Roo. Luces del Siglo y Grupo Reforma son socios estratégicos. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible para iOS y Android. Accesa nuestro portal lucesdelsiglo.com. Cada mañana espera tu periódico en la puerta de tu casa u oficina. Suscríbete al 207-7105 y obtén un 50% de descuento. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la sociedad escucha. LSD Noticias. Adicción por informar. Deportes. Deportes. En los deportes, en los playoffs de las grandes ligas, definen los Dodgers con tablazo. Justin Turner disparó un bambinazo de tres carreras cuando iban dos outs en la parte baja de la novena entrada y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 4-1 a los Cachorros de Chicago para ponerse arriba 2-0 en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. En la NFL, demanda Kaepernick a la liga. Colin Kaepernick, ex quarterback de los 49 de San Francisco, demandó a la NFL alegando que no logró conseguir acomodo en esta temporada como resultado de que los dueños de los equipos lo bloquearon por sus protestas durante el himno nacional. Kaepernick fue el primero que empezó a protestar contra la violencia racial policíaca hacia la población de color en Estados Unidos. Y en los emparrillados de la NFL, Tom Brady se colocó como el quarterback con más victorias en la historia de la liga. El mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra estableció un récord de victorias con 187 para un quarterback de la NFL en temporada regular. Brady llevó a los Patriotas de Nueva Inglaterra a una victoria 24-17 sobre los Jets de Nueva York ayer domingo. Para LSD Noticias, Adrián Navarro.
Son ya las 8 de la mañana con 5 minutos y nos vamos ahora también con la información del dólar y el euro, cómo se cotizan el día de hoy, iniciando semana justo a la mitad de este mes de octubre, dos de las monedas que pues más se utilizan obviamente en el mundo. El dólar americano a la compra en 18 pesos con 45 centavos, a la venta en 19 pesos con 25 centavos. Y acuérdese de lo que le digo, una vez que se haga la renegociación del Tratado de Libre Comercio, entonces veremos cómo queda el asunto. El euro a la compra en 22 pesos con 10 centavos y a la venta en 22 pesos con 70 centavos. Le mandamos un saludo muy grande a Ambiorix Beltré, nos dice que, bueno, desde Miami, Florida, nos está viendo. Muchas bendiciones, gracias también a Horacio Cisneros, con todo el cariño de siempre para la familia. A Gaspar Ballina dice, Pri Borges saqueó al estado de Quintana Roo, lo sabemos y de esto precisamente vamos a hablar. Hay muchos involucrados, hoy en portada, Luces del Siglo, Periodismo Verdad, tiene precisamente esto que es una investigación por parte del Sistema de Administración Tributaria en contra de Mariana Zorrilla, la ex esposa de Roberto Borges Angulo. El organismo federal rastrea propiedades de Mariana Zorrilla en Cozumel, no tiene bienes, pero indagan en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal. La nota dice así: el Servicio de Administración Tributaria investiga los bienes y propiedades de Mariana Zorrilla Herales, exesposa del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges Angulo, preso en Panamá por cargos imputados por la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado. Mediante oficio 3931-67R80-2353-22, el SAT solicitó al Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Cozumel constancia respecto a la existencia de registros y o bienes a nombre del contribuyente Mariana Zorrilla Herales y notificó del inicio de un procedimiento administrativo de ejecución en su contra, probablemente ante la ausencia de alguna declaración fiscal. Cozumel es uno de los municipios en donde el Instituto del Patrimonio Inmobiliario y Administrativo del Estado, el IPAE, remató terrenos, propiedades también a favor de amigos, familiares y políticos afines a los exgobernadores Félix González Canto y Roberto Borges Angulo, de acuerdo con las denuncias interpuestas ante la PGR y la Fiscalía General por la organización Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo. La solicitud del SAT se hizo el 26 de agosto del año en curso, semanas después de que la defensa del exgobernador en Panamá tramitase el recurso jurídico habeas corpus para frenar su extradición, mismo que tiempo después le fue negado. En el oficio se indica que el SAT ha instruido la práctica del procedimiento administrativo de ejecución en contra de la citada contribuyente en referencia a Zorrilla Herales. Luces del Siglo solicitó a la delegación del Registro Público de la Propiedad de Cozumel confirmar si recibió la notificación anterior y cuál fue su respuesta. En forma escueta, la delegación, a través de su titular, Luis René Méndez King, respondió: no existe inscrito algún registro de bienes a nombre de la C. Mariana Zorrilla Herales, y aclaró que ello no implica que en las sedes de Cancún o Chetumal pudiese haber inscrita alguna propiedad o bien. Con estilo discreto, dice la nota. No obstante haber contraído nupcias con Roberto Borges Angulo, uno de los gobernadores más polémicos del país, Mariana Zorrilla Herales intentó mantener un perfil discreto y alejado de los escándalos en los que se vio envuelto su exesposo. Pero directa o indirectamente fue salpicada en algunos temas, hasta ahora solo anecdóticos, que van desde la pérdida del perro Simón, que motivó que su esposo tapizara la ciudad de Cancún con letreros espectaculares ofreciendo una recompensa de 10,000 pesos, pero además movilizara así tal cual a elementos de seguridad pública para la búsqueda del perrito, pasando por una costosa boda, los bautizos de las hijas de ambos, su roce con la farándula y hasta su costoso vestuario. Y qué decir de las bolsas, porque además quiero decirle que en su cuenta, y esto es cosecha personal, ahí va luego me hacen cara de ahí va el chisme. En su cuenta personal de Twitter estaba haciendo como una venta de cosas muy hermosas, carísimas, de París, carísimas. Sí,
marcas originales como Louis Vuitton, una bolsita que pues mínimo debe andar en los 70 mil pesos y así. La estaba dejando barabara como en unos 25, 35, porque nada más la había usado dos veces. Pues ¿cómo iba a repetir la primera dama de este estado bolsa? No, no. Entonces se compraba muchas. Habría que investigar más a fondo, ¿eh? No solamente propiedades, entre muchos otros mitos urbanos, que quién sabe si sean, pero mire, antes de que se casaran, se especulaba, usted sabe, las malas lenguas decían, que había, yo nada más se lo voy a contar, porque así me lo sé, pero quién sabe, yo no lo estoy asegurando. Decían que habían firmado un contrato prenupcial. ¿Ustedes lo escucharon en algún momento? Ah, que había un contrato prenupcial, un acuerdo de una cantidad millonaria porque se casara con él, porque pues ya le estaban armando como que todo el escenario para que fuera el gobernador, ¿no? Entonces necesitaba estar casado y demás. Entonces, una lana para que se casara. Luego, ya durante el tiempo que durara el matrimonio, que era todo el mandato, lo cual fue, porque poquitito antes de salir, pues ya se iban a divorciar. Pero además, y esto se lo digo, y se lo digo muy en serio, sí se llegó a escuchar, previo a que se casaran, que había una cláusula dentro de ese contrato, que le reitero, no me consta, es lo que trascendió, lo que se decía, que había una cláusula que decía que iban a tener dos hijos. Y bueno, hay dos niñas, si hay dos niñas, bueno, no decían el sexo, ¿no? Pero sí, que hay dos hijos. Y ahí están. Y tal cual se cumplió. Y que, bueno, obviamente durante el tiempo que el matrimonio durara, también iba a recibir una cantidad de dinero. Y posterior, ya para el divorcio, una lana más. Quién sabe si sea cierto, pero mire, lo que sí es cierto, lo que está bien documentado, lo que es una certeza, es esta información que viene aquí, en donde el sistema de administración tributaria la está investigando, porque, bueno, pues obviamente tienen que darle seguimiento a todas las personas cercanas al exgobernador con todo lo que se defraudó al erario público. La nota continúa diciendo así, esto ya es información oficial, me regreso. Descrita Mariana Zorrilla en su momento por los medios locales e incluso nacionales como compañera fiel del exgobernador actualmente preso en las instalaciones de la Policía Nacional de Panamá, Zorrilla Herales se separó de Borja Angulo después de junio de 2016, justo pasadas, que vea que no es mentira, ¿eh? Justo pasadas las elecciones de, bueno, pues ese año, ¿no? De 2016, las elecciones locales, luego de que la coalición PRI Partido Verde fue derrotada por el frente formado por el PAN-PRD. Leyendas sobre cómo conoció a Borja van y vienen dentro de la socialité de Cancún, donde nació ella, y el círculo político y empresarial de Cozumel, en donde él nació, pero le reitero, todo son especulaciones. En los hechos, la joven nació en esta ciudad el 6 de agosto, dentro de una familia de clase media y arraigadas costumbres. Con Borja procreó dos niñas, Roberta en junio de 2012, la primogénita del entonces gobernador, y Paulina en enero de 2015, a cuyo bautizo acudieron personalidades del mundo artístico en el que la pareja buscaba moverse, entre ellas la cantante Paulina Rubio y la actriz de telenovelas Jacqueline Bracamontes. El nombre de la joven Zorrilla Herales comenzó a figurar dentro del ámbito político y social a partir de 2009, cuando la cancunense inició una relación sentimental con Roberto Borja, entonces diputado federal por el Distrito 1 de Quintana Roo. Ese mismo año celebraron sus nupcias. La boda costó 2,241,907.25 pesos. Algunas versiones especularon acerca de la procedencia del dinero, cuyo origen se presume provino de recursos públicos de acuerdo con la red ciudadana Poder Urbano. Al evento, cronicado y publicado en portadas de revistas de sociales, asistieron alrededor de 900 personas allegadas a los Borja y los Zorrilla. Luego de que Borja ocupara la silla política del Estado el 5 de abril de 2011, Zorrilla Herales tomó la presidencia honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, desde donde evitó contacto con la prensa a no ser por los temas de la agenda impulsada desde el organismo de asistencia social. Quiero decirles que cuando esta mujer se le cuestionaba, se le increpaba acerca de algún tema delicado, era común que se quedara muda. No se sabía las cifras, por supuesto, nunca estaba, era como nada más de adorno, ¿no? Tú párate aquí para que hagas el corte de listón. Siéntate acá porque vamos a hacer la inauguración de tal cosa. Pero no hablaba, y cuando hablaba, pues generalmente la regaba, y obviamente pues les molestaba cuando los medios de comunicación, como en este caso una servidora, la cuestionaba y la criticaba. Si estás encabezando un sistema como el DIF, en donde tienes a tanta gente para proteger, para cuidar, lo menos que puedes hacer, ya que te está manteniendo el Estado, ¿verdad?
ustedes los quintanarroenses y yo, pues es ponerte las pilas y hacer algo productivo y no nada más estar de adorno, lo cual generó molestia y una queja por esos comentarios. Pero es parte de la realidad, es lo que aquí en Quintana Roo se vivió con Roberto Borge Angulo. No se nos olvida, quienes estábamos en los medios y seguíamos, cada mes le celebraba, Mariana Zorrilla le celebraba un, pues mes, ¿cómo se le llama? Mesuario, no es cumpleaños, porque no cumplía años, cumplía meses. La vestía con un súper, ya sabrá, vestido guau a la bebé, de marca, no cree usted que era cualquier cosa del tianguis. Le tomaban una foto de estudio y la subía a sus cuentas. Y le ponía ahí que estaban celebrando y nuevo pastel cada mes. Imagínese nada más, pues claro, no sabían qué gastarse el dinero. Entonces, pues ahí está. El sistema de administración tributaria la está investigando. La nota completita la tiene usted en Luces del Siglo Periodismo Verdad. Habrá que esperar que otras cosas salen a la luz. Nos vamos ahora también con esto que tiene que ver con Roberto Borge Angulo. Interpuso un recurso este fin de semana contra el canciller de Panamá, el abogado Sidney Citón Ureta, especialista en temas de derechos humanos y defensor de Roberto Borge Angulo. Ingresó este viernes un habeas corpus contra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá por violentar los derechos de su cliente. El recurso se centra en la violación a los derechos humanos del exgobernador preso en Panamá, quien por órdenes de la Cancillería panameña fue trasladado de una cárcel para presos de alto perfil, donde las reglas son más relajadas a las celdas de la Policía Nacional, en donde, según han manifestado, permanece en una especie de jaula con vigilancia durante las 24 horas y las entrevistas con sus abogados son grabadas en video y audio. Además, este habeas corpus también señala que la Cancillería prohibió que Sidney Citón ingrese a las celdas de la policía para ver a Borge Angulo, aunque el abogado aseguró que el recurso legal es directamente contra Isabel Saint Malo, quien además de ser canciller también es vicepresidenta de Panamá. La Corte Suprema de Justicia señaló que hoy se presentó un habeas corpus, esa es la figura legal, en la Secretaría General de la Corte Suprema contra el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este es el segundo que está en revisión por parte de los magistrados de la Corte Suprema, informó el abogado Arturo González Basso, además de la impugnación contra la extradición. Detalló que con cada recurso se aplaza la extradición de su cliente, que según la Cancillería panameña y autoridades de México, ocurriría en octubre. Esto es parte de lo que la herencia Borge Angulo nos ha dejado, de la que tenemos información el día de hoy. Bueno, dice aquí algunos comentarios, me voy a permitir leerlos. Dice Rubén Darío Rivero: cuando no lo pagas de tu dinero, cualquiera lo gasta. Pensó Borge que se ganó el Estado en una rifa. También Gaspar Ballena dice: PRI saquearon mi país, son asesinos y corruptos en todos sus funcionarios. Fernando Pérez dice: Carla, no me extrañaría que Borge dice la esté poniendo para que también esté presa, o es una treta para echarle culpa de algo a Mariana Zorrilla. Pues mire, aquí hay primero que esperar las investigaciones, porque quién sabe si esté tan libre de culpa Mariana Zorrilla. Eso solamente la autoridad lo puede decir. También dice Gaspar Ballena: gracias Carla por la información. Dice: ya no se pueden esconder los políticos corruptos. Pues ahí lo tiene usted, nosotros solamente ponemos la investigación y los hechos a su alcance. 8:19 con los últimos recursos provenientes del programa de fortalecimiento para la seguridad Fortasec 2017. Elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez recibirán 2,440 uniformes. Vaya, ya era hora. Elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito en unas semanas estarán recibiendo 2,440 uniformes, además de kits de primer respondiente. El ayuntamiento tiene un programa de videovigilancia de alrededor de 4 millones de pesos que son para actualizar el C2 municipal, para tener mayor respuesta a las llamadas de emergencia, y se van a atender 16 puntos en la ciudad con mantenimiento. Esto con los recursos provenientes del programa de fortalecimiento para la seguridad Fortasec 2017. Así lo explicó Norman Aguiar, enlace Fortasec en Benito Juárez. Parte de los chalecos, de hecho en fecha próxima va a haber una entrega de uniformes,
a los elementos. Son 2.440 uniformes que se van a entregar en fecha próxima. Tengo entendido que la próxima semana el presidente municipal hará la entrega. También se está adquiriendo kits de primer respondiente. También se va a hacer una entrega formal, creo que el 20 y tantos de octubre. También se tiene un programa de videovigilancia, que son alrededor de 4 millones de pesos, que son para actualizar el C2, nuestro C2 municipal, para tener mayor respuesta, mejor respuesta a las llamadas de emergencia, y se van a atender 16 puntos en la ciudad con ese recurso de videovigilancia. 16 puntos es el mantenimiento. El municipio ya está trabajando para conseguir el mismo presupuesto para seguridad que el año pasado, que fue de alrededor de 40 millones de pesos, pues se viene para el 2018 restricciones presupuestales importantes. Pues ahora, la bolsa concursable se destinará al 100% a los estados de Chiapas y Oaxaca. Para LSD Noticias, Selena Hidrogo. En otra información, denuncia el presidente de la Asociación de Restauranteros, Bares y Similares, Joaquín No Mayo, que exfuncionarios del gobierno que encabezó Roberto Borge Angulo son la principal competencia desleal de los empresarios del ramo de venta de bebidas alcohólicas. Exfuncionarios del gobierno que encabezó Roberto Borge Angulo son la principal competencia desleal de los empresarios del ramo de venta de bebidas alcohólicas, denunció el presidente de la Asociación de Restauranteros, Bares y Similares, Joaquín No Mayo. El representante empresarial dijo que alrededor del 20% de los dueños de minisúper, bares y centros nocturnos en Chetumal son exfuncionarios que lograron su autorización para este giro en el último año del gobierno de Roberto Borge, por lo que exigió a las autoridades de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Cefiplan, para que realice la depuración del padrón y lo regularice, ya que algunos de ellos operan solo con permisos y sin la patente respectiva. Dijo tener la presunción de que algunos de sus afiliados aprovecharon los últimos días y horas del gobierno de Roberto Borge para lograr que se les otorgue algún documento sin que sea patente para poder operar este tipo de negocios, y son sus principales competidores. De acuerdo con el entrevistado, algunas tiendas de conveniencia de las cadenas nacionales más importantes expenden bebidas con este tipo de autorización. Nunca se les denegó algún permiso formal en carácter de patente, por eso es importante hacer una evaluación minuciosa del padrón y aplicar la ley, exigió. La competencia desleal, y hoy lo vuelvo a manifestar, el mayor competidor que tenemos son los exfuncionarios y posiblemente funcionarios, algunos que ya se han hecho, pero la mayoría de las administraciones pasadas, ellos son los competidores directos de nosotros. Ellos tienen minisúper, ellos tienen centros nocturnos, ellos tienen antros, ellos compiten con nosotros. Joaquín No Mayo se refirió a la depuración del padrón de patentes que se anunció desde la Secretaría de Finanzas y Planeación, Cefiplan, respecto a revocar alrededor de 574 licencias de bebidas alcohólicas que fueron entregadas de manera irregular en el último año del gobierno de Roberto Borge. Se sumó a la petición también de realizar una minuciosa revisión para detectar a los recomendados que operan sin patente y solo con un permiso, muchos de ellos reportados con un domicilio fantasma o en colonias de reciente creación, en donde ni siquiera existe algún local para el establecimiento y que fueron otorgados por la administración pasada. Para LSD Noticias, Eugenio Pacheco. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Gracias a todos ustedes por sus comentarios. Aquí poco a poco los vamos leyendo. Y por supuesto también a quienes nos hacen llegar mensajes privados a través de nuestra línea telefónica, el 9982-771180, que está a su entera disposición. Gamaliel Canto Cambranis, encargado de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, en Quintana Roo, precisó que de las 228 casas de empeño registradas en la entidad ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues el INEGI, 198 se encuentran en Benito Juárez, principalmente en la zona centro y algunas de sus regiones. Tenga mucho cuidado, muchas de estas casas de empeño de repente no están del todo de manera legal. Hay que tener bien claro en cuáles sí se puede confiar y en cuáles no, para que después no tenga problemas en recuperar sus artículos. De las 228 casas de empeño registradas en Quintana Roo ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 198 se encuentran instaladas en el municipio de Benito Juárez, las cuales están ubicadas principalmente en la zona centro y algunas regiones de la ciudad. Gamaliel Canto, encargado de despacho
de la Profeco en Quintana Roo, informó que en lo que va del año en Cancún se han interpuesto 9 quejas contra casas de empeño. Los principales motivos radican principalmente por la negativa a la pérdida a la entrega o pérdida del producto. Cuando un consumidor acude a desempeñar, se encuentra con la sorpresa de que el producto ya no está. Para LSD Noticias, Jorge Ramírez. con 8:25, que no se le haga tarde. El experto en temas fiscales y director de una firma jurídica, Salvador López Villaseñor, dijo que el esquema outsourcing no es más que un gran teatro para sacar de la empresa un impuesto al valor agregado, el IVA, sobre la nómina, y esta práctica resulta riesgosa. Empresas que trasladaron su nómina en el régimen de subcontratación de outsourcing se encuentran en riesgo de ser sancionadas al estar en la mira del ojo fiscalizador del Servicio Administrativo Tributaria y deberán devolver el impuesto del valor agregado más actualizaciones y multas. Los cambios en las leyes del ISR y el IVA de 2017 refieren que toda empresa que contrate servicios en esta modalidad deberá garantizar sus pagos fiscales. Desde junio del año pasado, inició la revisión a las empresas para conocer cómo se maneja su nómina y la deducción de sus impuestos, explicó el experto en temas fiscales y director de la firma jurídica Estratego, Salvador López Villaseñor. López Villaseñor dijo que además de generar un descontrol enorme con el empresario, es común que cuando llega una demanda o alguna situación jurídica a la empresa, no se tengan documentos para su defensa, lo que generará que sean acreedoras a muchas multas mayores a lo que se está ahorrando en el impuesto de nómina. A partir del decreto que se publicó el 30 de noviembre de 2012, por el cual se reformó la Ley Federal del Trabajo, un sinnúmero de empresas realizaron contratos de prestación de servicios bajo el régimen de subcontratación laboral. Entonces se pensó que era una manera idónea para manejar la nómina de las empresas mediante terceros, debido a que la contingencia en materia laboral, fiscal y de seguridad social sería para la empresa contratada. Sin embargo, el desconocimiento de la ley provocó que muchos terceros manejaran el servicio de forma indebida, derivándose problemas en materia fiscal para los patrones y dejando en el desamparo a los trabajadores. Para LSD Noticia, Teresa Pérez. Ya son las 8:27. Gracias a Fabián de Aquino. Excelente día. Saludos, saludos grandes. Bueno, pues para todos ustedes, a Lili Terrazas Lara, dice, y Félix es Félix González Canto. ¿Cuándo? Habrá que ver. Isabel Sendo, también le mandamos un saludo muy grande. Dice Gaspar Ballina, Priborje, pueblo de Quintana Roo, dice, lleno de basura. Ah, llenó, ¿no? De basura por alimentos, siendo Cancún una zona turística. Pues sí, con tanto dinero, ¿verdad? Pues sí, todos se lo llevaron a sus cuentas personales, ni modo. Roger Iván Novelo Díaz, muy buenos días. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Vamos a continuar con la información. Lo invitamos a que se suscriba a Luces del Siglo Periodismo, ¿verdad? Para que pueda usted ahí tener detalle completo de toda la información. Nosotros aquí en Luces del Siglo Digital le damos la mayor parte, pero hay algunas columnas y algunas otras cosas que no se debe de perder. Además, dan obsequios bastante interesantes cuando usted compra su suscripción. Vamos a la pausa cuando son ya las 8:28. Resumen internacional. Resumen internacional. El balance de los violentos incendios en California aumentó el domingo a 40 muertos, mientras 11.000 bomberos siguen combatiendo 15 grandes fuegos que han destruido al menos 5.700 viviendas y locales comerciales, según las autoridades. Somalia sufrió el peor atentado de su historia después de que presuntos terroristas de Al-Shabaab detonaron camiones bomba contra un hotel y un mercado de la capital, matando al menos a 215 personas, heriendo a más de 350, según el último balance. El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, dijo que el presidente Donald Trump le dio instrucciones para continuar los esfuerzos diplomáticos y calmar las tensiones con Corea del Norte, asegurando que estos esfuerzos diplomáticos seguirán hasta que caiga la primera bomba. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero desde Cancún, Quintana Roo, para el mundo. Regresamos. El siglo y Grupo Reforma son socios estratégicos. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible para iOS y Android.
accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Cada mañana espera tu periódico en la puerta de tu casa u oficina. Suscríbete al 207-7105 y obtén un 50% de descuento. Arte, cultura, análisis político, nutrición, noticias, finanzas, música. Música. Radio Luces es la emisora de Luces del Siglo. Escúchanos en www.lucesdelsiglo.com. /radio-online. Radio Luces, viviendo la radio online. Crezcamos Juntos llegó. ¿Eres comerciante o trabajas por tu cuenta? Afíliate al padrón de contribuyentes y obtén seguridad social, créditos para tu vivienda y negocio y otros beneficios. De agosto a noviembre, un asesor te visitará para afiliarte sin costo. Infórmate en gob.mx/crezcamosjuntos o llama a Yo Crezco 01 55 96 27 39 26. Crezcamos juntos. Ser formal. ¿Sabes cómo están las cosas en la costa oeste? Lentes oscuros, animal print, piel tostada, mar, agua de sandía sin azúcar y frutas con chile piquín. Viaja todos los jueves a la costa oeste y disfruta de 1 a 2 de la tarde con Coraline Jones. Tus palabras cuentan, alza la voz. Participa en el concurso estatal juvenil de oratoria, Tankelet An, el espacio para expresar tus ideas. Inscríbete en tu instancia municipal de juventud. Habrá premios para los 3 primeros lugares. Checa las bases en qroo.gob.mx/juventud. Síguenos en Facebook como Juventud Quintana Roo, Instituto Quintanarroense de la Juventud, Gobierno del Estado de Quintana Roo. Estás escuchando, LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Son las 8 de la mañana con 32 minutos y miren nada más de dónde, cuándo nos íbamos a imaginar, de dónde íbamos a sacar tantos candidatos independientes. Todo el mundo quiere ser presidente de la República. Que alce la mano el que quiera ser presidente de la República. Todos dijeron que querían. En total son 40 los aspirantes a candidatos independientes a la presidencia que ya cubrieron los requisitos de ley y podrán a partir de hoy comenzar a reunir sus firmas de apoyo ciudadano para obtener la postulación. Otros 38, es que en total fueron 86, dice, otros 38 aún se encuentran en etapa de revisión, pues les hizo falta algún documento o información y fueron requeridos por el Instituto Nacional Electoral, el INE, para que en las próximas 48 horas entreguen los datos faltantes, por lo que podrían sumarse a la lista de aspirantes a la presidencia por la vía independiente. 8 personas que se anotaron fueron de plano descartados. Así, ahí les dieron las gracias. Bye, ustedes no pueden. El Instituto Nacional Electoral informó que ya fue autorizada la constancia como aspirantes a candidatos a diputados federales independientes a 183 aspirantes ciudadanos que deberán reunir respaldos ciudadanos en los próximos 60 días a partir de hoy lunes. En tanto, en el último minuto, venció el plazo para manifestar, de ayer domingo, venció el plazo para manifestar la intención de contender por la vía independiente al Senado de la República y hay 31 que ya tienen autorizada su constancia como aspirantes. En 7 casos aún les fue requerida información. La lista de aspirantes a la presidencia por la vía independiente pues fue dada a conocer, algunos por ahí que aparecían, desde luego Margarita Zavala. Imagínese nada más que además de Margarita Zavala y el Bronco, que también ya el gobernador de Nuevo León, que ya también levantó ámpula en el estado, pues aquí tenemos a nuestro representante, ¿eh? También tenemos uno, ¿qué tal? Ahí bien anotado ya en la lista y todo, el señor Mimensa. ¿Qué dicen? Yo ni menso voto por él, por el señor Mimensa. Bueno, eso nos dijeron en un comentario. En fin, usted sabrá lo que hace con su voto, hay que pensarle. Imagínese 40, y si a los otros 38 también les dan luz verde, ¿qué vamos a hacer con tantos candidatos independientes? Porque suponiendo que todos reúnan los requisitos, las firmas y demás, ¿y luego? ¿No? ¿Son muchos? Hay que mandarlos a su casa.
No, nos vamos a volver locos con tanto candidato, pero bueno, ahí le encargamos que por favor le piense bien, por favor, ya veo cómo está el país, ¿qué más? Y para los que no estuvieron listos el fin de semana, ay, es que lo tengo que decir antes, porque hoy vamos a cerrar con broche de oro nuestro espacio, todavía falta para eso, con los memes, benditos memes, cosa maravillosa que el fin de semana tuvimos para reírnos hasta que nos doliera el estómago, no voy a decir hasta que otra cosa, pero yo reí mucho, primero con el vestuario de Angélica Rivera, la gaviota, bueno, la esposa del presidente, que se vistió de rojo, parece que le habían cortado un pedazo de la alfombra, ¿no? Para hacerle su traje. Pero además, la creatividad fue más allá, la imaginación, como siempre, que tenemos muchos de los memes de eso, que es el vestuario. Le tocó a la pobre de la esposa de Justin Trudeau, que, pues mire, venía de amarillo. Entonces ya se imaginará usted que entre la mostaza y la catsup había la comparación. Pero lo peor no fue eso, sino un saludo, un gesto que por alguna razón captaron los medios, los fotógrafos, en donde pareciera que se estaban haciendo cariñitos así muy amorosos el presidente de México, Enrique Peña Nieto, porque además tiene la boquita así medio torcida. Sabemos que fue el momento, ¿no? De la cámara, el flashazo, pero así quedan. Y el otro, también el primer ministro de Canadá, así muy, muy sonriente y coquetón. Hubiéramos quitado al presidente de ahí, hubiéramos hecho fila todas las demás, como las senadoras, que todas recibieron críticas, además de la periodista que le pidió foto. Todas las senadoras fueron criticadas, pero ¿qué le vamos a hacer? Es un personaje, la verdad es que es un personaje, como está el presidente también de Francia. Oiga, ¿quién no va a querer tomarse una foto con ese presidente? Y nosotros, si hubiésemos estado ahí, rompíamos el protocolo, pero por supuesto que no le quepa duda. Pero de eso le vamos a mostrar la foto original y ya luego le vamos a mostrar los memes que de verdad están de no desperdiciarse. Nos vamos con más información que tiene que ver, por cierto, con el proceso electoral, para que no nos pase otro presidente como el que estamos padeciendo ahorita, ¿eh? Por favor, a él le encargo su voto. Para el proceso de 2018, el Instituto Nacional Electoral, INE, contratará a 600 ciudadanos que colaborarán como capacitadores asistentes electorales, llamados CAES, y supervisores. Se encargarán de visitar a los ciudadanos que sean insaculados como observadores electorales. Para la realización de las votaciones de Quintana Roo el 1 de julio de 2018, el Instituto Nacional Electoral, INE, contratará 600 ciudadanos que colaborarán como capacitadores asistentes electorales, también llamados CAES, y supervisores, mismos trabajadores que se encargarán de visitar en sus domicilios a los ciudadanos que sean insaculados como observadores electorales. En diciembre de este año, el INE lanzará la convocatoria. Los interesados en ocupar el puesto deberán presentar un examen y, en caso de ser seleccionados por las autoridades, comenzarán las contrataciones en enero de 2018, mientras que en febrero iniciará el trabajo de los CAES y supervisores para el proceso de notificación de ciudadanos que deseen participar en el proceso electoral como observadores. La vocal ejecutiva del INE en Quintana Roo, Claudia Rodríguez Sánchez, explicó que en colaboración con el Instituto Electoral de Quintana Roo y ECRO, trabajan en la estrategia electoral para la contratación de personal y posteriormente la integración de observadores electorales, que son los ciudadanos que vigilarán las casillas el día de la elección. Otro de los procesos que realiza la autoridad electoral previo a las votaciones de 2018 son la revisión de las secciones electorales, es decir, las zonas donde se colocarán las casillas para votar. Además, el Consejo General del INE, ubicado en la Ciudad de México, designó recientemente a los integrantes del Consejo Local en el Estado. Los ciudadanos ya fueron notificados y se instalará la primera sesión el próximo 1 de noviembre. Los consejeros se encargarán de supervisar las actividades al interior del INE de Quintana Roo, referente a los preparativos de la elección. En total, son 6 consejeros propietarios. Cada uno tiene un suplente, más el presidente y el secretario. También habrá un representante por partido político y, en el caso de los candidatos independientes que alcance su registro oficial ante el INE, tendrán derecho a un representante dentro del Consejo Local. En las próximas elecciones electorales, la población de Quintana Roo votará por el próximo presidente de la República, senadores, diputados federales y la renovación de 11 ayuntamientos municipales de Quintana Roo. Para LCD Noticias, Alejandra Galicia. Así queremos un senador. ¿No podríamos decirle al senador Daniel Ávila que en lugar de quedarse en Yucatán, ahora que termine su periodo, se venga de senador a Quintana Roo? Oiga, es que de verdad que ahí sí vemos representación, independientemente de que cuando sufrimos el turismo electoral aquí en el estado,
Él fue quien vino, documentó, encabezó las investigaciones, fue, presentó las denuncias. Es el que le ha dado ese seguimiento, gracias a su apoyo decidido y determinante, es que se ha empezado ya a llevar un proceso tal cual, de forma oficial, en contra de esta práctica que se ejerció durante la administración de Roberto Borja Angulo para aplastar por completo a la oposición. Y además de eso, pues ahora resulta que bajaron la tarifa de luz desde el viernes. La tarifa doméstica de luz en Mérida es una tarifa más baja. La reclasificación de tarifas para Mérida significa que unas zonas bajaron de la tarifa 1B a la 1D y otras de la 1C a la 1D. Esto representa un mayor subsidio en energía, es decir, tarifas más bajas, lo que permitirá un mayor ahorro en las familias de Mérida. El senador por Yucatán, Daniel Ávila Ruiz, argumentó que el servicio de energía eléctrica es una necesidad básica, por supuesto, para el desarrollo de cualquier comunidad y de todos los mexicanos, que debe ser cubierta y garantizada por el gobierno federal. Es una lucha que él también encabezó y mire, ya la lograron, y aquí nosotros batallando porque es una zona que también ameritaría que tuviésemos una tarifa todavía más baja, pero pues tenemos a nuestros senadores, al menos a Félix Arturo González Canto, ¿verdad?, más preocupado por andar ahí poniendo candidatos y haciendo amarres políticos en Cozumel que realmente por representar los intereses de todos los quintanarroenses. Siempre ven primero por los propios y el pueblo que se joda. Pero ya viene el proceso electoral 2018, hay que tener memoria, tenemos que acordarnos de todo eso cuando vayamos a las urnas, por favor. Continuamos con la información, voy bien o me regreso. Sí, continuamos, porque luego tenemos cosas pendientes, ya son las 8 de la mañana con 41 minutos. Ambiorix Beltre dice, Carla, soy dominicano del sur de la Florida. Dice, necesitamos comunicadora. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por lo que nos dices. Pero aquí estamos, mira, todas las mañanas. Te puedes informar con nosotros con muchísimo gusto y les mandamos un saludo muy grande. Joet Saúl Pérez Calderón dice, qué gusto verte en este espacio. Muchas gracias. Bendiciones grandemente. Joet, échale ganas. Sabemos que muy pronto va a llegar lo que tanto estás esperando. Ya verás que así será. 9982-77280 en nuestra línea telefónica en LCD Noticias Adicción por Informar. Pues ahí tiene. Qué envidia, ¿verdad? Qué envidia que en Mérida pues ya les bajó la tarifa. Y nosotros aquí, mira, así como estaba, nomás porque no lo pudieron ver, pero así como estaba nuestro operador de audio, así nos quedamos nosotros siempre esperando a ver en qué momento los senadores o los diputados federales hacen algo por nosotros. Hacen algo por ellos y se van con los bolsillos llenos, pero nosotros cada día estamos más pobres. En fin, el director de la cárcel de Cancún, Fermín Cortés Burgos, señaló que utilizan el apoyo de asociaciones civiles para atender a internos que cumplen condena con enfermedades graves, ya que no cuentan con suministro suficiente de medicamentos. Actualmente tienen a 14 personas con tuberculosis, 16 con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y una reclusa con cáncer. El Centro de Reinserción Social Cerezo de Cancún, que actualmente tiene 1.610 personas privadas de su libertad, de las cuales 67 son mujeres, utilizan el apoyo de asociaciones civiles para atender a internos que cumplen condena con enfermedades graves, ya que no cuentan con suministro suficiente de medicamentos. El director de la cárcel de Cancún, Fermín Cortés Burgos, detalló que actualmente tienen a 14 personas con tuberculosis, 16 personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y una reclusa con cáncer. Para el director de Cerezo, uno de los principales problemas y más recurrentes es la atención de los internos cuando presentan enfermedades donde requieren atención especializada por algún padecimiento, por lo que han optado en apoyarse en asociaciones civiles que atienden a grupos vulnerables para conseguir medicamentos, estudios de especialización y, en el caso de las mujeres, mejorar la calidad de la vida de aquellas que tienen bebés. No tengo muchos problemas. El hospital general me da la atención, pero no hay apoyo de especialidades. Lo tengo que estar consiguiendo con asociaciones civiles. Es la única forma que pude levantar un poco el caos en el que se encontraba el área femenil. Las asociaciones civiles como la Ciudad de la Alegría me ayuda muchísimo. Cáritas, hay dos asociaciones de damas de aquí de la ciudad de Cancún también que me apoyan mucho. Una la dirige la señora Gloria Larcón, otra la dirige la señora Patti Lavalle,
Esas dos asociaciones civiles me han apoyado muchísimo para levantar el área femenil y que esté en las condiciones que está ahorita. Es un área limpia, tienen muy poca carencia, las internas que tienen bebés están atendidas, no les falta nada, gracias a ellas. Cortés Burgos dijo que la cárcel maneja programas de prevención, pero en algunos casos los internos dejan los tratamientos que permiten mejoras en su estado de salud, mientras que otros reos, que tienen padecimientos más complicados, no existe medicamento suficiente para ayudarlos a curarse. De 2016 a la fecha, han salido de prisión al menos 400 internos. Sin embargo, 20% de las personas que salen en libertad regresaron, y en ocasiones por delitos federales relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada, explicó el director de Cerezo, Benito Juárez. Para LCD Noticias, Alejandra Galicia. ¿En cuál me quedé? Es cierto, sí sé, y luego me hacen cara, siempre me están regañando. Está bien, ya luego me tocará a mí. El coordinador hospitalario de donación de órganos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, Moisés Campos Navarro, informó que en Quintana Roo hay por lo menos 18 personas en lista de espera de trasplante de órganos y tejidos de riñón y córnea. En Quintana Roo se tiene una lista de espera de 18 a 22 candidatos a trasplante de órganos y tejidos, principalmente de riñón y córnea. Esto es en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para el coordinador hospitalario de donación de órganos del instituto, Moisés Campos Navarro, tan solo este año consiguieron los objetivos planteados, pues la meta que se fijó fue entre 12 córneas y 8 riñones. Ante este buen resultado, el médico mencionó que la promoción de procuración de órganos debe ser constante con el fin de atender la necesidad de las personas que requieren de un trasplante para aumentar su esperanza de vida. Para Edgar Benítez Ejudo, coordinador del único centro de trasplantes en Quintana Roo, pero de la iniciativa privada, no ha sido un trabajo sencillo debido a la falta de interés de las autoridades en habilitar los nosocomios de la entidad para la procuración de órganos y trasplantes, lo que ha mantenido a esta entidad entre los últimos lugares en la cultura de trasplante. Escuchemos. Confirmar esa gente que tiene lista de espera. Entonces la indicación ahorita de todo el país es que todo paciente que esté con necesidad de insuficiencia renal crónica ya con diálisis, se inscriba a la lista de espera, y esto quiere decir que se le haga un protocolo y se envíe en este caso a los hospitales receptores de tercer nivel, que para nuestro caso es la Ciudad de México. Según datos de la Comisión de Salud del Congreso de la Unión en México, hay por lo menos 20.000 personas en lista de espera para un trasplante y solo 20% se ve beneficiada a falta de donadores. El problema más grande que se tiene en la cultura de donación de órganos no es en la zona metropolitana, sino al interior de la República por falta de interés entre la población y los políticos. Para LCD Noticias, Teresa Pérez. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. A la siguiente información yo le pido que por favor le preste mucha atención. Es la diferencia entre la vida y la muerte, que no solo deberíamos hacer conciencia de este tema en el mes de octubre, sino durante todos los días del año. Y es una información de verdad, pues que se debe aprovechar. El gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Salud, ofrece mastografías gratuitas durante el mes de octubre a las mujeres de entre 40 y 69 años de edad. Esto para la detección oportuna del cáncer de mama, lo cual le brinda a las mujeres mayores probabilidades de vencer esta enfermedad. ¿Qué es una mastografía? Para aquellas personas que de repente se pudieran estar preguntando en realidad qué es y para qué sirve. Es un estudio, es muy sencillo, de rayos X, que se recomienda a mujeres de entre 40 y 69 años de edad sin signos ni síntomas de cáncer, es decir, asintomáticas por completo. Simple y sencillamente que cumplan este rango de edad. 40 años en adelante, de 40 a 69, hacerse su mastografía es lo más importante. El propósito es detectar anormalidades en las mamas, ya que no se pueden percibir por la observación o la palpación. A pesar de la autoexploración, que es muy importante, este estudio es realizado por profesionales de la salud y consiste en tomar dos radiografías de cada mama. Tarda aproximadamente 15 minutos y es confidencial e indoloro. Bueno, aquí les tengo que decir algo, ¿eh? Sí duele tantito, pero nada que no se soporte, porque obviamente someten al seno pues a unas placas y la aplastan primero de lado, y hasta que están en un punto ideal para hacer la toma,
ya la sueltan y luego, primero es de lado y ya luego es de abajo hacia arriba. Entonces, no duele, no duele. Vale la pena los resultados y lo que se puede obtener gracias a este estudio es la diferencia entre detectar un cáncer a tiempo y perder la vida. En octubre las mastografías serán gratuitas en las UNEMES de DICAM, así como en los hospitales de Playa del Carmen, Cozumel y Cantunilquín. Las mujeres interesadas no requieren ser usuarias del Seguro Popular, únicamente deben acudir a la UNEME, a los hospitales, eso sí, bien bañaditas, rasuradas de las axilas, sin cremas, sin desodorante, talco ni perfume. Entonces, como no se pueden poner talco ni perfume ni nada de eso, se tienen que ir bien bañaditas, los resultados, pues obviamente dice, para los datos de localización y entrega de los resultados deberán presentar su credencial de elector, de comprobante de domicilio y la CURP en original y tres copias. Mira, eso ya lo pregunta cuando usted esté ahí, porque si no, no se va a acordar. Si luego no se acuerdan ni siquiera de cómo deben de ir, menos de lo que viene después. Entonces, lo importante es que ubique la UNEME de Playa del Carmen, de Cozumel o Cantunilquín y vaya, si tiene entre 40 y 69 años de edad, por favor, es importantísimo para reducir los números de casos de cáncer de mama y las mujeres que pierden la vida con esto. Ya nos vamos. Ya nos vamos, ya se nos acabó el 20, pero nos vamos a ir felices, porque además este fin de semana nos dejó unos memes que son para la historia. Ni modo, le tocó sufrir el humor negro, ácido de los mexicanos al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que por cierto no habló de las mineras, todo el mundo criticaba y decía, no habló de las mineras canadienses que vienen y se llevan todo de México. Pues bueno, ¿y para qué tenemos a nuestro gobierno federal si no es para defender los intereses de nuestro país? Si ellos no lo hacen, ¿verdad? En fin. Así que nos vamos primero, mi querida Caro, con esto que son, pues, los que tienen que ver con la vestimenta, ¿verdad? Con la vestimenta de pues, nuestra primera dama, la de la esposa del presidente, en donde se puso toda de rojo, pero además hubiese sido un vestido así bonito. ¡No, no, no, no! Se puso un pantalón así todo, como un jumper, todo completo y un saquito, y hasta acá, las mangas largas y un megamoño de este lado. ¿Se nota que no me gustó el traje? Bueno, no me gustó. Ahí la tiene usted, de Chapulín Colorado, nos pusieron a Angélica Rivera. Este es uno, pero hay muchísimos. Oiga, ponlos todos, mi Caro, porque la verdad es que vale la pena. Y así de rojo, también le vieron cara como que de adorno navideño, con eso de que ya viene la temporada, ¿verdad? Como que ya estaban anunciando que empezaba la temporada de Merry Christmas y demás, entre algunas otras cosas. Bueno, pues ahí están Mostaza y Katsu también. En fin, ¿qué les puedo yo...? Esta con el gorrito de Santa, ¡ay, por Dios! Y bueno, ¿a poco no son igualitos? ¡Igualitos! Parece que se pusieron de acuerdo en vestirse. Ahí los tiene usted. Como, bueno, pues si fueran estos personajes. Ellos les tocó cargar las papas, a ella hacer la mostaza y la catsup. No, genial, genial. Amo el ingenio de los mexicanos. Pobrecita de la esposa, ¿verdad? Le tocó a la esposa de Justin Trudeau, pues sufrir los embates de esta visita. La burla no era para ellos, en realidad sabemos muy bien para dónde iban los misiles, pero les tocó de refilón. Y luego, la foto original, Caro, primero la foto original, para que veamos de dónde surgió todo este asunto, en donde después de que todo el mundo vio la foto dijeron, ¡ah, caray! ¿Qué pasó aquí? ¿En qué momento? Si no estaban solos. ¿O quién los dejó solos? ¿O cómo fue? Pues estaban saludando, pero ya ven que de repente, entre que las poses lo dejan a uno mal parado. Mira más la foto. ¡Claro! Y luego con la trompita parada el presidente, ¿no? Así de... ¡Oh, Justin! ¡Al fin tú y yo solos, juntos! Eso fue lo que le pusieron, no lo estoy diciendo yo. Así le pusieron en algunos de los memes. Y bueno, qué cantidad de historias han creado con esto. Ahora sí, arránquense, muchachos, porque qué barbaridad. Con esto voy a despedir. Yo sé que nos va a dejar un buen sabor de boca. Y miren nomás. ¡Ay! Kiss can, como en los partidos, ¿verdad? Allá en Estados Unidos. ¡Qué cosa maravillosa! Pobrecito de Justin. He notado cómo me observas.
y la carita del otro con sus corazoncitos, ojitos, ojitos de borrego pispirito. ¡Ay, esto me encanta! Solo el amor podrá salvarnos de que nos voten del Tratado de Libre Comercio. Te amo desde el primer momento en que te vi. Ya no veía la hora de tenerte entre mis brazos. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Oigan, y por cierto, con la visita de este hombre tan guapísimo... Sí, hay que decirlo, si está guapo, si está guapo. Yo, si hubiese estado en el lugar de las senadoras, también me hubiese formado. Y si hubiera sido la reportera, también hubiese roto el protocolo y le hubiese pedido foto. Imagínense nada más. A ver, nada más quiero saber y póngamelo usted aquí en un comentario. Si le dicen, quiero una foto con Enrique Peña Nieto o quiero una foto con Justin Trudeau, ¿con quién se forma? Por favor, la pregunta ni siquiera se haría. Estaría todo el mundo, todo el país formado del lado de Justin Trudeau, que por cierto le decía, levantó esto, esta teoría que existe, cobró fuerza nuevamente, esos rumores que hay de repente en las redes, el internet está pues lleno de mitos urbanos y uno que ha ganado también popularidad en los últimos años es la identidad del verdadero padre del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que según varias teorías, ya sabe usted, ¿no? De eso que anda por ahí, las teorías de la conspiración apuntan a que sería el fallecido Fidel Castro. Imagínese nada más, el aumento de la popularidad de Trudeau puso su vida bajo un microscopio y es así como usuarios de redes sociales encontraron un gran parecido. Ahora resulta que le encontraron un gran parecido físico con el mandatario cubano. Su padre, que fungió como primer ministro de Canadá de 1968 a 1984, fue, hay que decirlo, fue muy cercano a Fidel Castro mientras gobernaba Cuba, y pues fue la influencia de este último lo que llevó a que su papá estableciera el sistema de salud socialista que tiene actualmente el país del norte, que hay que decirlo, Canadá, a las mujeres embarazadas y a sus bebés, ellos cubren todos los costos de todo el embarazo y luego el parto y durante el primer año de vida del bebé, y por supuesto de la salud de la mamá también, todo corre a cuenta del gobierno. Sin embargo, esta estrecha relación que ahora se ve eclipsada sobre rumores de un supuesto amorío entre su esposa y Castro, tanto en las visitas a Canadá como a Cuba, obviamente no es de la simpatía, ¿verdad? Los rumores aumentaron con la muerte de Fidel Castro en noviembre de 2016, ya que el comunicado que envió Justin Trudeau era muy halagador frente al de otros mandatarios. Si bien es una figura controvertida, tanto los partidarios como los detractores de Castro reconocieron su tremenda dedicación y amor por el pueblo cubano, que tenía un profundo y duradero afecto por el comandante, dijo Trudeau en el comunicado donde llamó a Castro como un revolucionario y orador legendario. Sé que mi padre estaba muy orgulloso de llamarlo un amigo y tuve la oportunidad de conocer a Fidel cuando mi padre falleció. Obviamente hasta el momento, pues todo es una especulación. Ni Trudeau ni la familia de Castro han hecho aclaraciones al respecto. ¿Qué van a andar ahí haciendo aclaraciones de esto? Pues no, pero pues como nos gusta el chisme, ¿verdad? Hay que decirlo, nos encanta. Ay, mira nada más, tiene una carita de angelito. Tiene una carita de angelito él. Ya nos vamos, gracias por su compañía. Quédese como siempre en Facebook, como cada lunes, miércoles y viernes, con A Todas Luces, la periodista Norma Madero. Por supuesto también Rodrigo Tello tendrán en la mesa de análisis los temas más sobresalientes, lo más importante para Quintana Roo. Yo soy Carla Romero, mañana en punto a las 7 de la mañana, aquí lo espero. Tiene de nueva cuenta una cita con la información que pues prácticamente nadie más tiene. Aquí en Luces del Siglo, periodismo, ¿verdad? La va a encontrar. Gracias, compañeros. Pero sobre todo, gracias a usted. Y voy a pedirte, Roberto, bajamos música, me voy a despedir de manera silenciosa para, bueno, pues despedirme de una persona que durante muchos años me siguió en radio, después en las redes sociales, que por azares del destino este fin de semana perdió la vida. Don Carlos Morales, hasta donde usted esté, gracias siempre por habernos acompañado en cada emisión, en cada espacio en donde yo tuve la oportunidad de trabajar, hasta donde usted se encuentre. Muchas gracias. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la sociedad escucha.
LSD Noticias, adicción por informar.